Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección series de terror. Bueno, ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Y estamos con Silent Hill 2 HD, ya sabéis, viene incluido dentro de la Silent Hill HD Collection. Un recopilatorio que se publicó para PlayStation 3 y creo que también salió en 360. Y que, bueno, en su lanzamiento fue bastante polémico, aunque luego por lo menos la versión de PS3, creo que la de 360 no lo recibió. Recibo un parche que, bueno, arregló bastantes cosas, como el tema de la niebla, que fijaos, ahora prácticamente se ve muy muy poquito con la niebla, y eso es porque tenemos el parche bien aplicado. Bueno, cosillas a comentaros. Estamos con María, es esta joven que hemos conocido, con un extraño parecido a nuestra Mary, ¿vale? Fuimos al parque de Rosewater en el capítulo anterior, y con quien nos encontramos allí fue con María, curioso. Podrían ser dos almas gemelas si no fuera por la forma del pelo y yo creo que, bueno, la forma de vestir también. Va con nosotros, vamos a intentar protegerla de todas las criaturas que hay por ahí. Y nuestro objetivo ahora, vamos a echar un vistazo al mapa, ya lo veis, es el hotel que está pegado al lago. Yo doy por hecho que tendremos que continuar por aquí, por la avenida Nathan, ¿vale? Y cruzar a otra zona de Silent Hill donde tendremos a lo mejor un acceso al hotel. Así que venga, no perdamos más tiempo, todo recto y luego a la izquierda. Vea, vamos a evitar un poco los bichos, ya nos hemos ido cargando algunos por la calle. Hemos ahorrado mucha munición, sobre todo en el enfrentamiento contra la cabeza pirámide, que nos quedamos ahí encerrados en esa habitación con él. Bueno, pues ahí ahorramos una gran cantidad de munición que nos ha servido pues para ir quitándonos masillas por aquí por las calles y que esté todo más tranquilo. Vale, vamos bien, ¿no? Según el mapa. Vale, tengo que seguir todo recto. Voy a pasar por Jack's Inn, que tiene pinta de ser un hotelucho o algo así. Venga, continúa por aquí, James. Ya sabéis que cuando hay algún objeto que nos interese, James girará la cabeza. Venga, continúa por aquí. A ver, ¿por aquí podemos ir? Bien. Pues, ¿qué es esto? Pues, anda, mira, hay un punto guardado, estupendo. Lo vamos a usar, ¿no? Para crear nuevos datos. Estupendo. Bueno, archivo de guardado creado. Miramos un poco por aquí, a ver. Nada, las puertas estas, no se abre ninguna, está un poco de pega esto. Esta tampoco, y esta tampoco. Vale, esto es de paso. Por ahí no puedo subir. A ver, que vea. Vale, puedo seguir por aquí. Por aquí. A ver. Sí, efectivamente. Estoy otra vez en la calle principal, la avenida Nathan. Mira, por aquí parece que voy a algún lado. A ver. Vamos a ver. Porque ya sabéis que a mí me gusta explorar bien todos los sitios. Aquí nada. ¿Qué es eso? Que no se ve muy bien con la niebla, muy densa. No, pues parece que no hay nada más. Es un trozo de calle. Callejón, mejor dicho. Vale, todos estos coches nada. Están ahí puestos de pego más que otra cosa. Vale, por cierto, está girando ahí la cabeza James, ¿os habéis fijado? A ver. Ah, mira, se ha quedado mirando a nuestro amigo. Anda, Lakeview Hotel, Toluca. A 1,6 millas, ¿vale? Más o menos, algo menos de 3 kilómetros, 2 kilómetros y algo, ¿vale? Venga, por aquí todo visto. Pues no hay mucha duda, ¿no? Es un único sentido, vamos a avanzar por aquí. A ver, atentos a los ruidos. Vale. Parece que no hay nada por aquí. Se oyen muchas pisadas, pero vamos, nada, nada raro en Silent Hill, vamos. A ver, el mapa. Mira, tenemos una gasolinera, un sitio que se llama Heaven's Night y una bolera. Venga, vamos a entrar por esta calle, que aquí hay cositas que ver, a ver. ¿Ese ruido? Cañería de acero. Ah, había una cañería de acero ahí incrustada. Vale, debe ser un arma que hemos conseguido, ¿no? Cañería de acero de 1 metro. No muy destructiva, pero tiene buen alcance. Vale.
Algo así, una versión un poco mejorada del tablón de madera. Muy bien. Vale, pues la cañería de acero en el inventario. Seguimos mirando cosas por aquí, a ver. Ahí ha hecho un afán de mira. Mira lo que hay aquí. Bebida isotónica. Bebida isotónica. Hay algo más. Balas de pistola. Estupendo. Ya sabéis que hay que explorar bien, muy bien todos los rincones del pueblo, ¿eh? Para conseguir buena munición. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver. Vale, un tanque de algo, no sé de qué. Mira, 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 mira. Balas de pistola. Bebida isotónica. Hay un montón de objetos aquí en la gasolinera, ¿eh? Importante localización a la que venir. A ver, ¿qué más hay por aquí? Nada. Nada. Ya sabéis que si James no mira, y aquí es donde estaba la tubería. Muy bien, no se puede entrar dentro, ¿no? No, no me detecta nada. Muy bien, pues. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí, que es un callejón, ¿no? Sí, mira. No, es la calle Street Carroll, Carroll Street. Bueno. Vamos por la calle Carroll. Vamos a ir mirando, a ver. Vale, pues no hay que mirar nada porque está cortada. Genial. Vale. Tenemos que dar la vuelta. Nos queda por mirar la bolera de Pits. Vamos a la bolera. A ver qué vemos por aquí, por aquí. Creo que se debe entrar por aquí, seguramente. ¿Habrá algún agujero por aquí la valla? Sí, por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto. La entrada principal. Aquí no. Sí. Esperaré aquí. Odio los bolos. No he venido aquí a jugar a los bolos, ¿sabes? No tardes. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué vemos aquí en la bolera. A ver. Aquí hay una sala pequeña. So what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Ha! You're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. Nah, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you're sorry? Well, I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Did you find that lady you're looking Anda, for? mira. What's her name? Mary, Mary, efectivamente. Aquí está Neddy, la niña esa pequeña que hemos visto antes. Vamos a ir a revisar por si hubiera algo por aquí, la bolera. Nada de nada. A ver el armario. No, es una máquina de bebidas. Ahora estamos en el mostrador. Eddie? James, met in the apartment building. Yeah, I remember, but are you alone here, Eddie? No. Bye bye. Wait, come back. Eddie, let's go after her. Huh? Laura? Why? Laura, is that her name? Well, that's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Vale, o sea que la niña se llama Laura, ¿no? Bueno, vamos a mirar por aquí, a ver. No hay nada, ¿no? Aquí
que en bolo, pero no me dejará interactuar con él. Aquí el amigo Eddie que va totalmente a su rollo, ¿eh? Who is that girl anyhow? I don't know. I know solo sé su nombre, lo juro. Swear. Qué gente tan rara hay aquí. La pelota verde esta, ¿vale para algo? Nada. Bueno, pues no hay nada más aquí. Vamos a seguir a la niña, a ver por dónde se fue. Por aquí, ¿no? Habrá salido por aquí, digo yo. Que es justo por donde entré. Vale, genial. ¿Dónde está María? Ah. ¿Viste salir de aquí a la niña? Sí, iba demasiado rápido. She was too fast for me. ¿No piensas ir a buscarla? Aren't you gonna go after her? Vamos a buscar a condenar a la cría. Vale. Por aquí, ¿no? Ha dicho. Vale. Esa niña sabe más de lo que aparenta, ¿eh? Pero bastante más. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Dónde se ha podido meter? Nada. Aquí nada. ¿Dónde se habrá metido? Nada por aquí. Hay una valla. No sé, ¿puedo entrar por aquí? Sí. Por aquí habrá ido, imagino. A ver. Nada. Tengo que ir por el otro lado. No creo que haya saltado la valla. Vamos, con la poca estatura que tiene, vamos. No creo, no la veo capaz. Ah, mira, se fue por ahí. Claro, un hueco que hay en la pared que solo cabe ella. Claro, claro. Ay, ¿no hay otro camino? Sí, sí lo hay. Por ahí, esa puerta. Muy bien. Vale, pues vamos por la condenada puerta. A ver. Vaya hombre. Cerrado. No me digas que tiene la llave. Tiene más de una llave. ¿Cuántas llaves tiene esta mujer? A ver. La Virgen. Venga. Vale. ¿Dónde demonios estamos, James? Estamos en un local que se llama Heaven's Night. Nombre de un bar de copas o un club o vete a saber qué es esto. Venga, a ver. Lata vacía, fregadero, caja de cartón, nada de esto es útil. Nada, cerrojo roto, no puedo abrirlo. Venga, escaleras para arriba. Caja de cartón apiladas, no parece que haya nada antes por aquí. Vale, aquí tenemos una, dos, tres puertas. Venga, vamos a empezar por esta. Cerrojo roto. Cerrojo roto, queda esta. Esta está abierta. Vale. Pues sí, evidente. Tiene pinta de ser un club de alterne o algo así. Heaven's Night. Una noche en el cielo. Solo una mesa normal. No tiene nada extraño. No hay absolutamente nada. Solo un escenario normal. Nada extraño. No hay nada, tío. Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Anda, que la niña se ha ido a meter también a algún sitio, a buen sitio, ¿eh? Vale, de aquí salgo. Vale, viene María conmigo. ¿Dónde he salido? Pues he salido a la otra calle. A la calle Carroll. Vale, o sea que... Nathan Avenue... Me estoy desviando, ¿eh? Me estoy desviando. Bueno, vamos a mirar ya que estoy. Aquí a la izquierda tiene que estar la valla, ¿no? Sí, efectivamente, esta era la valla que vimos, ¿vale? Pues vamos por aquí, a ver si encontramos algo. Vale, nada por ahí. Un camión. ¿Qué es eso que hay ahí? Nada. No puedo cogerlo. Es un camión de estos contenedores que suele llevar... tierra o cosas de las obras. Vale, nada raro. Venga, vamos por aquí.
Anda, la cría. Por allí. Lo que pasa es que me estoy desviando de mi objetivo, que era ir al hotel del lago. Pero bueno. Pero bueno, vale, o sea que se ha metido. ¿Esto qué es? Brookhaven Hospital. Vale, un hospital. Bueno, voy a mirar lo primero. A ver qué cosas hay por aquí. Antes de nada. A ver. Enemigos no hay, eso es buena señal. Tengo que ir con Laura, no puedo dejarla sola. Vale. Vamos, que sí o sí me tengo que meter dentro del hospital. Qué cachondos que son. Vale. Nada, por ahí. Tengo que entrar por donde entra la cría. Venga. Sigamos. Vale, vale, vale. No podía ser un Silent Hill si no tenía hospital, ¿verdad? Vale, Brookhaven Hospital. Un montón de habitaciones. Vale. Muy bien. ¿Qué más cosas hay por aquí? A ver. A ver, vamos a centrarnos en el mapa. A ver. Recepción. Un montón de habitaciones. Venga, vamos a entrar en recepción, que es la primera que tenemos aquí enfrente. Vale, mira, tenemos para guardar partida. Bebida isotónica. Hay colgadas varias notas, pero no hay nada especialmente interesante. Muy bien. Nada de interés. Nada, un armario. Vamos a entrar aquí, a ver. ¿Qué tenemos? Tiene algo escrito. A ver. Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad. Y bajo las condiciones adecuadas, cualquier hombre o mujer acabará arrastrado, como él, al otro lado. El otro lado tal vez no sea la mejor manera de definirlo. Al fin y al cabo, no hay un muro entre aquí y allá. Está en la frontera donde se cruzan la realidad e irrealidad. Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo. Algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad. No estoy de acuerdo. Soy médico, no un filósofo ni un psiquiatra. Pero a veces me planteo la cuestión. Es cierto que para nosotros sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calenturienta, pero para él no existe otra realidad, y además es feliz en su mundo. Y me pregunto, ¿por qué para curarle debemos arrastrarle dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad? Hay algo más escrito a mano. Joseph me dio la llave, seguramente la de esa caja. Tengo la llave toro morado. Vamos a ver. Toro morado. Tiene dibujado un toro morado. Estaba en el escritorio, en la sala de documentos. Una llave. Muy bien. Pues no hay nada más aquí, ¿no? Distintos tipos de papel y documentos, pero no hay nada que me interese. Vale, vámonos. Llave del toro morado. Muy bien. Aquí hay mucho por explorar, ¿eh? Vamos por partes. Vale. Hemos entrado en la recepción y en la sala de documentos. Aquí a la izquierda tenemos la farmacia. Venga, y el almacén. Vamos a mirar a ver. Farmacia bloqueada. En el tablero de anuncios hay algo colgado, pero no parece interesante. Vale. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Cerrado. Muy bien. Vamos a seguir mirando por aquí. Uf, vaya pinta tiene este hospital, ¿eh? La Virgen. Vale. Uf, muchas, muchas puertas por ver, ¿eh? Voy a entrar primero en esta de aquí, a ver. Cerrojo roto. Roto. Joder, está todo roto, macho. Nada de nada de nada. Vale. La puerta a la cocina y al final no puedo alcanzarlas porque está bloqueado, ¿no? Sí, hay trastos por medio y no puedo. Vale, esa ya la había mirado. Esto es un ascensor. Aprieto los botones, pero el ascensor no se mueve. Esta estaba cerrada, ¿no? No, el ojo roto. Vale, vamos a seguir mirando, venga. A ver. Nada. Nada, todos los cerrojos rotos. La Virgen.
nada, no hay mucho por donde mirar, ¿no? A ver qué nos queda. Vale, todas las de ese lado bloqueadas. La sala de exámenes podríamos abrirla, pero tiene una especie de, bueno, una cerradura cerrada. Vale, así que tendremos que conseguir la llave. Y aquí, esta de aquí no. Cerrado. Sé que es tontería, pero no, porque cuando tenemos la llave no la abre automáticamente, así que ahí no podemos hacer nada. Ahí es por donde hemos entrado. ¿Qué nos queda por mirar? Ah, mira, la... sí, esas tres puertas de ahí. Vamos para allá. A ver, a ver, a ver. Por aquí. No puedo abrir la puerta. Cerrado. Vale, menos mal. Una se abre. Vale, estamos en el piso 1. Nada, al bajo no puedo pasar. Vamos para arriba, al piso 2. ¿Dónde demonios se habrá metido la niña? Porque puedo subir, hay un tercer piso también. A ver, voy a mirar. Y hay un cuarto piso también. Esto es el tejado. A ver. Cerrado. Vale. Me hace falta conseguir llaves. Vamos a empezar por el segundo. Vamos en orden porque si no nos volvemos locos. Eso es. Segundo piso. Cuidado. Hostia. Cuidado. Enfermeras. Mira que las parió, tío. Vale. Vale, vale. Vamos a... a ver, aquí hay muchas cosas. Vamos primero a este corredor que tenemos aquí a la izquierda. Por aquí. Cuidado con María, que no le hagan nada, ¿eh? Vale. Mira, se ha quedado mirando James. Un osito, ¿no? ¿Tiene algo? Uf. What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. ¿Tiene una aguja o un alfiler o algo así? ¿Qué es? ¿Un anzuelo? Ah, una aguja torcida. Condena osito. Muy bien. ¿Una escopeta? Una escopeta. Eso me gusta. ¿Dónde estás? Capacidad máxima 6 disparos. Difícil de usar, pero puede atacar a oponentes dispersos. Bueno, nosotros vamos a seguir de momento con la pistola, que tenemos mucha munición. Vale, a ver, ¿qué más cosas? María, ¿te puedes quitar del medio, hija? A ver. Aquí hay una bolsa, no hay nada dentro. Vale. Vale, esto debe ser un vestuario o algo así. El armario no se abre. Está mirando al osito, sí, pero no hace nada. Es solo un animal disecado, no hay nada más. Bueno, ¿seguro? Sí. Curioso, se queda mirando. A ver, ¿enfermeras? Sí. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está María? A mi espalda, bien. Vale. Claro. Vete, vente para acá, María. No te pongas en medio, condenada. No le había pegado un tiro a María, ¿eh? Por ponerse en medio. Venga. Vale. Men's. Bueno, el vestuario de hombres. Linen room. Linen, no sé qué es. Vamos a echar un vistazo a ver qué es eso. Nada. No podemos echar un vistazo. A ver, vestuario de hombres. ¿Qué hay aquí? Hay algo en el bolsillo de la bata blanca del laboratorio. La llave de la sala de exámenes. Anda, mira. Nada por aquí. El armario no se abre. No, pues no hay nada más. Vale, no hay enfermeras. Muy bien. A ver esa llave. La etiqueta dice sala de examen. Allá de la bata blanca del laboratorio en el vestuario de hombres. Muy bien. Sala de exámenes. ¿Dónde he visto yo? Vamos a echar un vistazo al mapa. En el piso inferior era, ¿no? A ver. Vale, eso es el tercero, el segundo. Mira, ahí va, que sin querer le he dado. Vuelve atrás. Mira,
La sala de exámenes estaba cerrada con llave y ya tenemos la llave. Podemos volver. Muy bien, pues eso vamos a hacer. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Todavía puedo explorar parte de este piso. Bueno, vamos a terminar de explorarlo, a ver. ¿Un ascensor? Ah, el ascensor no se mueve, no tiene corriente. ¡Hostia, qué susto me ha dado el cabrón, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! Me he encontrado justo al girar la esquina, tío. El ojo roto. Todo roto, todo... qué desastre, está todo roto aquí. Vale, no puedo hacer nada más. Bueno, me quedaría esa puerta de ahí, por mirar. Vale, antes de nada, no quiero sorpresas con las enfermeras, que estas quitan bastante vida, así que vamos a llevar el arma recargada. La escopeta de momento me la voy a guardar. Aquí está todo mirado, faltaría esta. Efectivamente. Cuidado, ¿eh? Se oye algo por ahí. Vale, una enfermera. Mátala, bien. Aquí no habrá ninguna, ¿no? Está cayendo arriba. Vale, tenemos un pasillo enorme por explorar. Vamos a ver. Puf. Bueno, voy a empezar por la puerta que tengo detrás, que tiene una E, imagino que será el elevador. A ver. Hay una tapa sobre el botón de llamada del ascensor. Está cerrada y no puedo abrirla. Vale, ahí hay que hacer algo, ¿eh? Cerrojo roto. Muy bien, bueno. A ver, María, hija. Cerrojo roto. Venga, por fin, una puerta que se abre. ¿Enfermeras? Sí. No te pongas a recargar ahora, Jay. Porque me ha dado un llave. A ver, munición. Cartuchos de escopeta, qué bien. Sí, señor. Vale. Muy bien, ¿no? De vida. Sí, perfecto. No me ha tocado. Bueno, María, vente conmigo. Por aquí. Vale, cartuchos de escopeta que nos vienen de muerte. Estamos en este pasillo. Una, la M4, M3, M2... Bueno, cuatro habitaciones por ver. Vamos, prácticamente todas las que hay aquí. Vamos a ver. La M5 ya la veo. Mira, M4, cerrada. M3... Mira, hay algo. Amigos, cuidado, ¿eh? Solo hay una enfermera, nada más. Mira, bala de pistola. Bebida isotónica, muy bien. ¿No hay nada más? No, parece que no hay nada más. Muy bien, pues nada. Salgamos fuera. Vale, a ver, por aquí. Aquí que tenemos... Mira, Jane se queda mirando algo. Llave, ojo de lápiz. Ahora le echamos un vistazo. Más cartuchos de escopeta, estupendo. Vale, vamos a ver esa llave. Ojo de lápiz, ¿dónde estás? Llave, ojo de lápiz. En la parte superior la llave lleva grabado un ojo. El iris está hecho de lápiz azulí. Muy bien. Muy bien. Vale, nos salimos. Vamos a ver el mapa. Aquí tenemos la M1 por aquí. Vale. A ver, María. Cerrojo roto. Mira. Vale, la pistola. Vale, creo que está todo mirado en ese pasillo, ¿no? ¿Me he dejado algo? Sí, me he dejado dos habitaciones por mirar. Pues toca dar la vuelta, James. Venga, damos la vuelta. Vamos a mirar las dos salas que nos quedan. Botiquín. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Una máquina de escribir. Aquí hay una máquina de escribir. Esto no me sirve para nada. Espera un momento, ¿qué es esto? Hay una hoja de papel carbón que sigue metida en la máquina.
Todavía no puedo leer lo que está impreso en ella. Lo sé, sé. El número de la caja. 9598. Apuntemos esto. 9598. A ver. 9598. Muy bien. Ya no puede ayudarle la tecla botón. Ya no me asusta. Y nadie puede impedir quién soy. No sé quién soy. Es quién soy. Es quién soy. No tiene sentido ninguno hacer esto. Pero nos ha dado el código. 9598. Papeles desperdigados. Son solo hojas en blanco. Aquí no hay nada interesante. Vamos por aquí. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos una habitación por ver justo a la derecha de según está mirando James. Vale. Vale. Hay que bajar al piso principal, piso bajo, ¿no? Piso bajo lo dicen aquí, o piso primero, no lo sé. Pero tenemos la llave de la sala de exámenes. Que hay que utilizarla. Este es el segundo piso. Quítate del medio, María, hija. Vale, vamos por aquí. Venga, piso. Sala de exámenes. Ese es nuestro objetivo. A ver. Según salimos, nos lo encontramos. Vale, en el pasillo, a la izquierda. Muy bien. Vale. Perfecto. A ver qué hay aquí en la sala de exámenes. Que estaba también guardado. La puerta de cristal del estante está abierta. ¿Qué es este archivo? Resultado de laboratorio de una prueba de trastorno de personalidad. ¿Resultado de laboratorio? No quiero leer esto. Vale, ¿qué más hay por aquí? Hay registro médico sobre la mesa. Nada particularmente interesante. Ah, mira, puedo abrir la puerta. ¿Y de dónde vengo a salir? Pues vengo a salir a una habitación en la que hay cartuchos de escopeta. ¿Qué de munición de escopeta me están dando, eh? A ver, aquí hay un archivo. Vestíbulo, ala de pacientes, tercer piso, 7335. Apuntemos ese otro código también. 7335. 95. Voy a poner los dos códigos que he apuntado. Y el 9598 de antes. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ese código nos abrirá seguramente puertas en el tercer piso. La cerradura del armario está rota. Vale, genial. Bueno, ahora está abierto y esta puerta que hemos abierto da a... Vale, vale, la sala del doctor. Muy bien. Vale, pues esto lo tenemos todo abierto. Entonces tendríamos que subir hacia el piso 3, que ese sería nuestro destino porque tenemos un código que nos acaban de dar. Muy bien. Bueno, amigos, antes de subir al tercer piso, me parece un buen punto donde guardar nuestra partida. ¿Dónde se guardaba aquí? A ver el cuadradito rojo. En la sala de recepción se guardaba la partida. Así que vamos para allá, que hemos visto antes un cuadrito rojo. Y bueno, despedirme. Ya sabéis que tenemos dos capítulos de esta serie, uno el sábado, otro el domingo. Espero veros a todos mañana a continuar nuestras andanzas por Silent Hill. Por aquí vi yo el punto rojo para guardar la partida. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde guardaba yo partida? Ah, claro, es que me he metido donde no es. Tengo que meterme en recepción en la otra. Pues eso, como le decía. En principio la serie se va a programar a dos capítulos. A ver. Claro, es que da una vuelta increíble. Date la vuelta, James. Como os contaba, en principio la serie se va a programar a dos capítulos semanales. Habrá un capítulo el sábado y otro el domingo a las 8 para aquellos que no estemos puestos por aquí. Vale. Aquí, perfecto. Como decía, vamos a despedir el capítulo ya. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.